Muy buenas barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman, el día de hoy tenemos video temprano porque acaban de sacar las notas del parche 3.2b de Walriff, que dicen que estará disponible la próxima semana. Buffeos, nerfeos, algunos ajustes, vamos a verlos, vamos a analizarlos porque eh, se vienen algunos bufitos interesantes y otros nerfeos también. Sobre todo a una runa ahí que, ojo, le voy a echar un ojo y tremenda, eh, seguramente suba video, así que. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, que más de la mitad de la gente que mira estos videos no está suscrita, así que te invito a suscribirte. Y pues poco más, vamos a empezar con los bufeos. Tenemos a Draven que, tremendo bufo, le han subido la velocidad de ataque de, 20, de 10 a 20% eh, y la recompensa del oro de la pasiva se la han subido al, bueno, no al doble, un 40% aproximadamente, de 50 de oro a 80 de oro. Por cada cuatro acumulaciones. Es muchísimo, eh. Y ojo que Draven está fuerte. Pero es una de carne muy difícil de jugarse. Y el tema de la pasiva es muy difícil de controlar para algunos. Eh, el enfriamiento de impulso también lo han reducido. O sea que es un tremendo bufo para Draven. Seguramente veremos muchos más Dravens ahora. Si quieren verlo en el canal de Sirve, porque creo que con este bufo me van a dar ganas bastantes de subirlo al canal. Que creo que no lo he subido. A Master G. Eh, daño de golpe alfa a monstruos. Bueno, lo bufaron, Se había nerfeado esta primera habilidad del golpe de alfa a monstruos. Porque estaba muy rota, eh, limpiaba muy bien. Parece que se pasaron un poco y le han dado un bufito pequeño, no mucho. Eh, y también a Morgana, el enfriamiento de su primera habilidad lo han reducido un segundo nada más. O sea que va a tener un poco más de control con esa, con esa primera habilidad. Y de la tercera habilidad, el daño mágico absorbido por escudo también lo han bufado eh, más en late game, porque en early sigue igual. O sea, va a escalar un poquito... Le han subido un poco el, ba el, el escalado base. Por ejemplo, en último nivel tenía 260 y ahora 290. Pero escala con menos porcentaje de AP. Dice 60% AP. Bueno, eh, estará bien... Eh, con que sea base va a estar bien, supongo. Puede incluso ser que Morgana se pueda armar un poquito más tanque y no depender de ese escudo de tanto AP. Pero la verdad es que no creo que cambie nada, a Morgana. Simplemente es un bufito de daño base. Tristana, daño por ataque básico. Uy. 3.6 a 4.55 es muchísimo y Tristana yo la veo bien pero es verdad que comparada con Jinx eh, con Bane se queda corta la verdad Jinx Bane están dominando prácticamente el meta son de los mejores AD carries que vamos a ver eh, actual que vemos actualmente y pues se ve muy poco se vienen muchos cambios a Wukong por lo que puedo ver así que vamos a ver cómo le dan bufito a mi campeón favorito en la jungla eh, que bueno, dice el daño de ataque básico, lo han subido 58 a 64, nada mal. De la primera habilidad, eh, también le han subido bastante el daño base en early, eh, de 10 a 30. O sea, sí, le subieron muchísimo. O sea, le han subido eh, 5% el escalado de daño de ataque y los daños base también en el último nivel, eh, bueno, sobre todo en el early. O sea que no está nada mal, más que nada el escalado por el AD, o sea que el Wukong AD puede ser más viable incluso con, eh, no sé, una build ahí early, una danza de early de Trinity, puede que sea ahora bastante más rentable. Eh, la tercera habilidad, el salto que tiene Wukong, también lo han bufado. Esta habilidad es muy buena porque hace eh, bastante daño y te da velocidad de ataque. O sea que no está mal ese bufo. El enfriamiento de la ultimate... El segundo lanzamiento ahora es a los 3 segundos, o sea que ya, ya no tarda tanto. El alcance... Uy, cuidado. El alcance de Ciclón lo han reducido un poco, ¿eh? O sea que esto... Eh, a ver, lo han nerfeado el rango, pero supongo que van a bufar la velocidad de movimiento. Dice velocidad de movimiento de ciclón, obtienes un 70 por, un 30% con el tiempo y obtienes un 20%, un, un 20 al instante. O sea que ahora Wukong va a tener mucha velocidad de movimiento en, en, en el instante en el que tiras la ultimate. Pero eh, en el momento en el que... O sea, pero no va a ser tanta, no va a ser 30%. Puede que sea mejor para un factor sorpresa y eso. Pero sí es verdad que también la han nerfeado al alcance. Entonces, uh, es mucho el nerfeo al alcance de la última y de Wukong. Habrá que ver cómo es que esto afecta. Pero sí es verdad que con Wukong lo que se veía mucho es que si tú usabas el clon y usabas la última y tenías... Un área tremenda en el mapa en que levantabas a todos. Si lo sabías hacer bien. Y eso hacía bastante roto al campeón. Eh, y por eso mismo tiene tan buen eh, control. Ahora parece que lo han bufado mucho para hacer daño a un solo objetivo. Ya veremos cómo es que se desempeñan las partidas. Lo probaremos cuando esté disponible. Saya, daño de invocadora de cuchillas. También lo han bufado. Eh. No es un bufo malo, es un bufo pequeño. Pero oye, eh, viene bien. Cuando atraes las plumas con la tercera habilidad. Pues le han dado un bufito. Debilitaciones. ¿What? ¿Por qué estamos viendo un nerfeo a Evelyn? Qué raro, ¿eh? Velocidad, eh, base, eh, la vida básica de 650 a 570. Velocidad movimiento básica de 345 a 335. La vida por nivel se la han subido un poco. Eh, la duración del encanto de esta habilidad, la ralentización de seducción, eh, también lo han nerfeado. Y lo han nerfeado, pues, le han quitado .25 segundos en todos los niveles. Es raro porque Evelyn desde que entraron los pingwars no le hemos visto mucho, por lo menos yo no he visto casi Evelyns en el juego, y que le metan un nerf pues como que no le veo mucho sentido, para serle sincero. Eh, ya veremos eh, cómo es que esto, pues es que yo la neta no, no creo que vaya a ser una, un, un campeón que se vayamos a ver ya, prácticamente Evelyn creo que con este nerf y con los pingwars pues muy bien no le va a ir, porque eh, tomando en cuenta que el pingwall es gratis en, en, en el wildrift, es muy fácil que la Evelyn ya no te pueda gankear. Pero bueno, eso lo veremos cuando salga el parche. Eh, Irelia, ¿qué le han hecho del daño de dueto perfecto de estabilidad? Lo han nerfeado. El del Stun. Y el de la Ultimate. La ralentización que dura eh, cuando pasas por la Ultimate. Eh, de 1.5 segundos a 1 segundo. Tremendo nerfeo Irelia también. Algo fuerte. Eh, esta ultimate básicamente no va a ralentizar casi nada. Le han quitado la mitad del 50%. Es mucho, muy fuerte el nerfeo para Irelia, sinceramente. Eh, a Lulu, ¿qué le han hecho? Segunda habilidad, velocidad de movimiento que obtienes con Capricho. Lo han bajado de 30 a 20%. Y ya está. Eh, y de la ultimate, la vida de enorm enormizar. Aquí dice enormamiento, no sé por qué. Eh, de 300 a 250. Uy, y el Ley la han bajado 50 en todos los niveles, prácticamente. Un nerfeito para Lulu, que básicamente es el soporte de los soportes más rotos. Y a Yumi, ¿qué le cayó? Pues nerfeo también. Eh, entre comillas, no, sí hizo un nerfeo, porque la pasiva que... Seamos sinceros, muchas Yumi ni siquiera usan la pasiva. Algunas sí, pero muy pocas. Eh, le han bajado, le han aumentado un poco el enfriamiento dos segundos. En late game es medio segundo más, o sea que en late va a estar prácticamente igual. Eh, pero en early, si es verdad que dos segundos más para que no saques la pasiva, pues eh, va, va a ser un nerfeito para Yumi. Que un nerfeo casi sin sentido. No, no, no creo que afecte nada a Yumi, y pues ya está. Vamos a los ajustes. ¿Qué pasa con las botas? Las botas ahora van a costar de 500 a 400 de oro, las básicas, pero las mejoradas van a valer 600. ¿Qué pasa aquí? Que eh, el, el, el coste de las botas en general va a seguir siendo 1000, pero eh, las botas básicas va a ser 400 de oro. ¿Qué puede hacer esto? Que a lo mejor mucha gente no se mejora las botas de primero. Hay algunos campeones que... No optan por esto porque no lo necesitan y les urgen más otros ítems. Entonces, bueno, 100 de oro menos. No creo que sea tampoco gran cosa. Pero eh, puede, puede ayudar a que algún campeón que no, se, no le urgen armarse las botas mejoradas. Pues opte por otro ítem. Con esos 100 de oro, ¿no? Un poco antes. También a la runa de electrocutar. ¿Qué pasa con la runa de electrocutar? La han bufado. Que ya pasó por un bufo. Eh, hace algunos parches ya, yo lo recuerdo, la habían bufado, pero parece sí de ser que esta runa pues no se utiliza mucho y la han bufado ahora de 35 a 40 y de 189 a 94 de daño, obviamente dependiendo del nivel. Eh, la runa del electrocutar está muy mal, con algunos campeones, eh. hay algunos que sí que la aprovechan. Este bufo a la runa puede que ayude a Evelyn, creo que también puede ser por eso que haya caído un nerf. Eh, pero es verdad que por ejemplo los sets con electrocutar son muy raros, muchos optan por, un, por conquistador cosa que es raro e incluso Kha'Zix, que es un campeón que viene muy bien con esta runa opta por Conquistador o Rengar también optan por esta runa y por más que con Conqueror, siguen siendo más rentable con ella entonces a lo mejor con este bufo que creo que es bastante bajo eh, puede que lo jueguen pero bueno ya veremos eh, valor eh, coraza osia la runa esta que eh, bloquea el daño de tres habilidades y reduce su daño ahora va a tener menos enfriamiento muy bien y la reducción de daño uh, va a ser 5% más. O sea, de, de. Bueno, no es porcentaje, es de 30, de 30 a 35 y de 60 a 65 barras. Subir un poquito más de daño. Esta runa es muy buena para fase de líneas y tradeos para que no te eh, peguen mucho daño. Y que tenga 5 segundos menos de enfriamiento, creo que la va a ser muy rentable. Castigo, ¿qué pasa con el Smite? Ahora va a tener mejor regeneración de vida al infligir daño a los monstruos de la jungla: 30 por cada 5 segundos, va a pasar a 40 cada 5 segundos. Que a provocar esto que muchos campeones que se les dificultaba la jungla ahora puedan hacerla mejor y pierdan menos vida. Yo me había topado con algunos campeones que se les complica el farmeo de algunos campamentos. Y creo que con esto, a lo mejor hasta Camil, tal vez, después de tanto nerfeo, podríamos probarla. A ver cómo, cómo funciona con estos 10 de regeneración de vida extra. Debilitaciones a objetos ahora. Eh, la runa clave, fuente de vida. Eh, el, el enfriamiento cuerpo a cuerpo ahora pasó de 8 segundos a 10 segundos. Y el enfriamiento a distancia de 12 a 15 segundos. Bueno, eh, le han metido un nerf a toda esta runa. Eh, bastante para los campeones a distancia y 2 segundos para los campeones cuerpo a cuerpo. Y el bufo rojo y el bufo azul les han bajado en 100 la vida a ambos. Bueno, eh, yo creo que está bien porque es muy feo que. Cuando tú inicias en la jungla, depende 100% de leash. Y por lo menos yo, ahora que estoy jugando en Diamante 3, la gente no da leash. Entonces, esto es unos dos autoataques que te va a ahorrar. No es mucho, pero es algo. Y a lo mejor con un buen leash, pues ya se acelera un poco, ¿no? Pero yo creo que ahí sí le debería de bajar un poquito más. Unos 2600 eh, de vida. Y pues ver, eh, ver cómo es que se desempeña esto, ¿no? Pero. La verdad es que, bueno, 100 de vida no, no vienen mal para los junglas. O sea, bufito para la jungla, entre comillas. Eh, más que nada es para que no perdamos tanta vida a la hora de farmear. Y pues ya estaría, gente. Ese es el parche 3.2b. Estará disponible en las próximas semanas, según nos dijeron, la próxima semana, en la página oficial, oficial de Warner, O sea, ellos lo han mostrado prácticamente. Y pues nada más, gente, gracias por revisar este video. Video temprano, ya lo saben, se agradece mucho su apoyo, su like, su suscripción al canal, que ya casi somos 50.000 mil suscriptores. Se viene algo especial a los 50.000. mil. Así que estar atentos y pues nada más. Nos vemos hasta la próxima. Chao.